Club de Amigos del Cartel siempre tiene motivos para reunirse. Es un llamado a los diseñadores que son apasionados a expresarse a través de este soporte que hoy vuelve a protagonizar nuestro programa. Este encuentro de generaciones cada año gana más experiencia, así que no se pierdan los detalles de lo que puede suceder en esta ocasión. Si usted desea conocer más, acompáñeme, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. La bienvenida a esta galería, a esta exposición que creo que algunos de ustedes no habían visto, y les doy oficialmente la membresía a todos ustedes al club. El club tiene una regla muy simple, que es que no hay estatutos. El club es una oportunidad, no es ni un espacio, ni un reglamento, ni una jerarquía, ni siquiera una aspiración rígida y expresa. Es una oportunidad que tenemos de hacer cosas entre todos. Lo que pasa es que cuando uno dice entre todos, puede que nadie haga nada. Entonces, por lo menos yo me lo he tomado en serio y siempre trato de dar el primer paso. Creo que fue en el 2008 que por primera vez estuvimos en esta reunión donde nos reunimos un grupo de personas, de amantes, todos al cartel cubano. Eso es lo que nos une, la pasión por el cartel cubano. Aquí los diseñadores proyectan lo que hicieron en el año, ponen los carteles en el suelo. Competimos en forma de amistad, ¿no? Y al ganador del cartel o de la obra del año se le premia con algún cartel, algo original de los años 60, de los años 70. Este año lo que más me ha impresionado es un grupo de jóvenes alumnos, que normalmente no sucedía. Normalmente venían diseñadores ya consagrados o que estaban a punto de consagrarse. Este año hay un profesor, Aristides Torres, que ha reunido un grupo de alumnos, y eso me parece muy bien, ¿no? Porque es la nueva generación. Si ya hay una generación que se va y hay una nueva generación que está haciendo cosas maravillosas y que es momento de mostrarlo. Entonces, la reunión del club, ¿en qué consiste? El club, ya les digo, no tiene otro procedimiento que no sea encontrarse y compartir. Después nos inventamos aquel mismo día, dijimos, oye, ¿qué tal si votamos? ¿No? Y nos vimos la primera vez en 2008, ¿qué tal si hacemos una votación? Porque la gente estaba muy entusiasmada con lo que había en el piso, con lo que estábamos compartiendo, y elegimos aquella primera vez. Ya desde entonces, un cartel favorito de los que estaban presentes, todo el mundo podía votar. Hacer buenos carteles, porque yo parto la idea de que no es una fiesta por una fiesta, es porque hacemos carteles que valen la pena, ¿no? Es porque seamos críticos, porque tratemos de hacerlo mejor, porque busquemos buenas referencias, y con la energía que ustedes percibo que aportan, son dignos miembros y continuadores de esto. El diseño de títulos de créditos es todo un arte gráfico. Esos rótulos que nos presentan el nombre de la película o quienes la hicieron se ha vuelto más que eso. Es como contar una historia dentro de otra historia, aunque también tiene que transmitir un sentimiento o se puede explorar el tema desde que comienza. Kyle Cooper es un diseñador estadounidense destacado en este trabajo. Con su agencia creativa Imagine Force, ha producido un volumen significativo de títulos y efectos especiales para filmes como Seven, Spider-Man, American Horror, entre muchísimos otros. Además, hemos visto sus diseños de créditos en miniseries o en televisión, y la importancia de estas secuencias de inicio ganó mucha fuerza a partir de los años 50 y 60. Hoy no concebimos una película sin esta creación imprescindible y compleja, donde Kyle Cooper ha quedado para la historia con sus diseños. Yo
conozco el club del cartel desde que era recién graduado, y en esa época no teníamos internet. Entonces era súper importante que una vez al año existiera esta reunión para que la gente pudiera ver lo que estaban haciendo sus colegas, ¿no? Ahora lo podemos ver en Instagram, en redes, pero en ese momento ayudó mucho a consolidar un sentido de comunidad, ¿no? Yo creo que lo que pasa con el cartel cubano es que hay una herencia considerable y una tradición importante, ya sea que se considere relevante o no para meter en un programa académico. Es decir, dicho que hay una herencia de cartel cubano importante, habría que ver qué hacemos con esa herencia, ya sea que esté en el ISDI o no. Y lo que ha pasado es que de alguna manera, espontáneamente, los diseñadores, los más viejos y los más jóvenes, y una generación tras la otra, se han encargado de mantener este legado y de seguir haciendo carteles. Y CACA es un espacio donde eso se materializa, ¿no? No solo la producción que va haciendo cada uno de manera independiente, sino un espacio donde tú puedes ver efectivamente lo que hacen diseñadores más viejos, lo que hacen diseñadores más jóvenes, y es un espacio bastante democrático, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo he traído carteles desde que empecé a producir, siempre a la reunión. Hay algunos que han sido muy importantes para mí, como un cartel para la exposición anual que hace el club. Esta es la reunión, pero el club también hace una exposición. Y una vez tuve la suerte y el azar de que Pepe me confiara el cartel para anunciar esa exposición. Otro de los carteles que traje, que fue premiado mejor cartel del año, fue uno que se hizo para homenajear la rumba. En el año en el que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o algo así, se hizo un pequeño proyecto con varios carteles y uno de esos era mío. Bueno, esta es la primera vez que participo en este evento. Me parece muy interesante la interacción que hay entre distintas generaciones de cartelistas y de diseñadores. Yo considero que en nuestra profesión es muy importante ese tipo de interacción. Yo traje dos carteles. Traje un cartel que fue un ejercicio de la escuela sobre el Festival de Jibara del 2022, cuyo eslogan es Volver al Cine. Y traje otro que fue parte de un concurso que realizó Casa de las Américas en conmemoración ahí de Santa María. Esta es mi segunda ocasión participando en la reunión del club, ¿no? En el encuentro. Es mi primera ocasión como profesor de la asignatura cartel, además del Instituto Superior de Diseño. Eso ha dado pie a proponer la idea de que los propios estudiantes traigan los trabajos que de final del semestre de la asignatura de cartel para que formen parte también del encuentro. Y entonces, bueno, generar una integración de los profesionales con los estudiantes, utilizando el cartel como vínculo, como puente de comunicación. Tras a colación del evento, una muestra de los carteles realizados este año, tres de ellos, cada uno para un objetivo distinto. O sea, hay un cartel de cine, hay un cartel de muestra de cine y hay un cartel para eventos, o sea, un cartel conmemorativo para el aniversario de la Fundación de La Habana. En el caso de la película, un cartel que ustedes lo deben conocer, que es el de Los Cuentos de Canterbury, de Pier Paolo Pasolini. Y en el caso del cartel de la muestra, correspondiente al ciclo de películas This is America, que se exhibió durante los meses de julio y agosto en el cine Infanta. De nuestro cartel de la exposición de Olivio Martínez, con la serigrafía que le añadimos para nuestra exposición, una edición limitada, el ganador es Sabatini de Atucho. ¿De dónde vive? No, primero súper contento de estar aquí. Creo que es la 15 edición, ¿no?, que se hace la reunión de cartelistas, y siempre es un momento así, ¿no?, muy agradable, muy ameno, de compartir con los amigos diseñadores que disfrutan y parte de su vida es el hacer carteles. Y bueno, nada, esto de las votaciones siempre es algo muy bonito, y bueno, que me seleccionaran, encantado, ¿no? Pero lo más bonito es el encuentro, ¿no?, y compartir y estar con la gente y conversar, y que se mantenga haciéndose una vez al año. El cartel que traje es el único cartel que tenía producido el año pasado en serigrafía, y fue un concurso de cartelón por los 120 años del natalicio de Cesare Sabatini, el guionista italiano. Y bueno, fue una oportunidad súper buena de poder participar en el concurso, de poder hacer serigrafía y que saliera premiado. Pues nada, tremenda felicidad.
siguiente se mantenga como el mismo entusiasmo alrededor de la reunión anual del club. Y bueno, este año también me agrada que hay muchos trabajos de estudiantes que a veces son más tímidos a la hora de traer propuestas, sobre todo porque son propuestas que no están impresas en serigrafía, en un formato grande. Y bueno, y me agrada ver que están acá, ¿no? Que hay mucha gente joven. Y también me agrada ver que hay gente con carteles impresos que fueron estudiantes míos cuando yo fui profesor. Y eso me alegra mucho. Desde la Galería Villena, que nos abrió sus puertas, tuvimos la oportunidad de ver qué ocurre cuando se reúnen estos creadores. Todos tienen un interés en común, el amor por los carteles. Además, resaltan la importancia de la cartelística cubana de todos los tiempos, por lo que este momento que comparten juntos cada año queda para la historia. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o seguirnos por nuestras redes sociales. El pretexto, Club de Amigos del Cartel, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.